Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Liv. Bien. Tenemos 11 de noviembre. Y vamos a empezar haciendo unas cuantas comparaciones. Primeramente, un par de ejemplos acerca de utilizando el método de el método implícito que vimos ayer. Entonces, a ver. El primero pues va a ser resolviendo el problema de la ecuación del calor con los siguientes datos. Entonces, vamos a resolver la ecuación del calor. El caso homogéneo. Con condiciones de frontera homogéneas también. Y condición inicial. En este primer ejemplo, la condición inicial pues va a ser una función seno, la función seno de 2πx. Entonces, la cual hemos visto, o sí, hemos visto en ejemplos anteriores que la solución está dada por e a la menos 4π cuadrado t por seno de 2πx. Entonces, en este ejemplo vamos a tomar t igual a 0.1, es decir, que en lugar de resolverlo para todo t, vamos a llegar hasta t igual a 0.1 y vamos a mostrar soluciones en t igual a 0.002, en t igual 0.004, 04, y en t igual 0.1. Esto solo para compararlo con las gráficas que hicimos antes para el método explícito. Entonces, con el método implícito, vamos a obtener las siguientes soluciones o vamos a tener las siguientes gráficas. Entonces, por cierto, vamos a hacerlo con diferentes valores de m para ver el comportamiento. Para ver si, o para comprobar de la estabilidad a la que llegamos a conclusión ayer. Entonces vamos a hacerlo para m igual 5, m igual 10 y m igual 20, que son los mismos con los que comparamos para el método explícito. Y pues bueno, este es el primer ejemplo y vamos a observar cómo quedarían en sí las soluciones. Y pues para ello vamos a tirar solo en opt. Entonces, solo para que recordemos el explicit sin este problema como tal nos daba estas gráficas. Y en sí nos generaba problema cuando estamos en t igual a 0.1. Y aquí, solo para recordar, en sí el cuadrito rojo, a ver, es rojo. El cuadrito rojo es para m igual a 20. El círculo azul es para m igual 10. A ver. Perdón. El rojo es para m igual 5. El círculo azul es para m igual 10. Y la línea punteada está como morado.
es para n igual 20. Entonces, del método explícito, lo que podemos observar aquí es, en primera mano, que la línea continua, por cierto, la línea continua negra, es la solución exacta. Podemos observar en primer lugar que las soluciones que se nos van brindando se va mejorando en los primeros dos tiempos, es decir, entre mayor sea el valor de n, mayor va siendo la mejoría. Sin embargo, aún así se mantienen como por debajo de la función, por decirlo así. Están como entre estas dos, a ver, como entre estas dos líneas. Más o menos aquí y aquí. Más o menos entre esas dos líneas se encuentran. Esos son la prácticamente ¿cómo se llama? La región acotada entre la función y el eje X, prácticamente. Ahí prácticamente están contenidas estas soluciones. Y ocurre en el paso con t igual a 0.02, como en t igual 0.04, y en uno no ocurre, bueno, al menos en los otros no es tan visible por la escala, pero para n igual 20 teníamos el problema de la inestabilidad. Entonces, en este, no, creo que no da para acercarse más, como para visualizarlo, pero ok. Entonces, esto era lo que teníamos con el método explícito. Ahora, con el método implícito, vamos a ver la diferencia. Ok, tengo que quitarle los leyes. A ver. Ok. Este no importa, y solo este es. Perfecto. Okay. A ver, todavía hay otro. A ver, desde arriba, donde está el legend. Entonces, ¿dónde está? Ok. Ah, es que no lo he guardado. Eso es todo. Y el plot. Aquí está. Ok. Ahora, lo otro que observamos aquí es que no hay un comportamiento explosivo en ese sentido. Aquí las soluciones siguen siendo con la misma escala. O sea, la escala de colores sigue siendo la misma. Y lo que podemos observar es que las funciones, por más pequeño que sea el valor de m, es decir, por menos nodos temporales que tomemos para llegar a 0.1, la gráfica sigue tomando la forma de la solución exacta. Si bien difiere un poco en ciertos puntos, pero sigue manteniendo la forma. Otra cosa importante a notar es que en todos estos, pero se hace más evidente en esta de aquí, la solución exacta está por debajo de todas las aproximaciones. Es decir, todas las aproximaciones están hechas por fuera. Y entre mayor sea el valor de m, pues mejor va a ser la aproximación aquí, porque el método es estable. Pero las funciones quedan como por fuera. Eso para hacerlo en comparación con el explícito, que quedaban por dentro. Entonces, bueno, ese es un buen punto a notar. Luego, porque todo eso es para motivar lo que vamos a hacer hoy, luego de estos ejemplos, era notar estas dos cosas. Y lo destacable de este método implícito, ¿verdad? Que la función no explota, no empieza a tener oscilaciones raras, por más que necesitamos colocando cada vez menos nodos temporales hasta llegar a 0.1. ¿Okay? Entonces, podemos notar eso. Entonces, ahora vamos a, con respecto a este ejemplo,
Eso es lo que podíamos observar. Ahora, con respecto al siguiente ejemplo, que es pues, el mismo problema, porque es en el que estamos enfocados. Siempre homogéneo. Con las mismas condiciones de frontera. Cero. Y, pero en este caso con condición inicial, una función seccionada. Y este es uno de los ejemplos que vimos al iniciar este capítulo, el cual iba a ser 1 cuando x estuviese en un cierto intervalo de a a b y 0 en otro caso. Obviamente A y B tienen que cumplir la condición de que están dentro del intervalo que nos interesa, si no, pues pierde el sentido. Entonces, pero este es el segundo ejemplo. Y en este caso, pues, solo para imaginarlo, pues la gráfica de la solución en sí va más o menos así, de la condición inicial, mejor dicho. Es como 0 al principio. Luego llega el número A y pues se sube hasta 1 y sigue siendo así hasta B. Y luego, bueno, B sería acá abajo. Y luego vuelve a ser 0 hasta que llega a 1. Ignoren la escala aquí, ¿verdad? Porque este 1 de abajo está mucho más grande que el 1 en el Y. Pero más o menos esta es la solución inicial. Por la propiedad de mensajería instantánea, sabemos que nomás avancemos un poco en el tiempo, la gráfica ya no se va a ver así, sino que se va a ver algo como esto. Algo más o menos así. Entonces, ese es el comportamiento que nosotros esperamos notar en este ejemplo. Pero vamos a ver cómo nos quedan entonces las simulaciones, o mejor dicho, los cálculos en MATLAB. Bueno, con los mismos parámetros, t igual a 0.1, vamos a hacer capturas, es decir, vamos a ver cuál es el valor de u para t igual a 0.02, t igual a 0.04 y t igual a 0.1, con m igual a 5, que este siempre va a ser, la simbología es la misma, este es el rectángulo o el cuadrado rojo, con m igual a 10, que este era el círculo azul. A ver, círculo azul. Y el m igual a 20, que era la línea punteada que parece ser morada. Y en negro va la escala, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a ver. Vamos acá. Entonces, vamos a verlo primero con el método explícito, esta función que se llama función salto o función de salto, en inglés step function, y pues con el método explícito quedaría así. Lo sigue. Aquí está. Entonces, ok. Lo que se me hace curioso de este método, o mejor dicho, de este es que aquí se tiró la simbología. Okay. Voy a tener que estar revisando bien exactamente esta parte de legend, qué es lo que está de diferente. Pero bueno, entonces tenemos este comportamiento. De nuevo, a ver, pero no, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero es este el que yo quería hacer. Sí, este es. Entonces, aunque aquí lo que sucede es que no tenemos esta misma simbología, solo que en sí lo que estamos variando aquí es el lambda, no exactamente la simbología. Pero realmente lo que está sucediendo aquí es que todas estas son en t igual a 0.1, no en los tres tiempos que dijimos,
Pero sí, este de abajo es para m igual a 20. Y a ver, este es para... Habría que hacer el cálculo en sí de h entre k para ver cuál es exactamente cada una. Pero... a mi parecer, este de arriba debería ser de 5, este de 10 y el otro de 20. A mi parecer. Entonces, ok, pero eso es para esta función. Y lo que podemos notar es que fuera de este caso, que es en el que todo se rompe, en los demás la función está por encima. Es decir, la exacta es la que es punteada aquí. Aquí lo dice. Y la de rojo es la aproximada. Y la aproximación, salvo en este caso que empieza a oscilar, está por encima. Ok, ahora veamos qué pasaría con el implícito. Aunque creo que me... voy a probarlo así solo para ver si este implícito también genera el error de la leyenda. No, al parecer no. Ok. Bien, entonces esto sí lo podemos analizar. Tenemos entonces el m igual a 5 en azul y el m igual a 20 en rojo. Y la exacta en... Okay. Y la exacta en negro. Entonces... Ok. Podemos observar que en este caso el comportamiento sigue siendo por encima del... De la solución exacta, ok, sigue siendo por encima, salvo en ciertos sectores. Eso es lo que podemos notar. Pero aquí lo bueno es que para m igual a 5 y para m igual a 20, el comportamiento de la gráfica pues sigue siendo muy parecido al de la solución exacta. Entonces, como método, como la efectividad del método es bastante buena, la del método implícito, y pues. Bueno, para este ejemplo los dos quedaron por encima, pero eso puede ser perfectamente situación del problema. La cuestión es que, por ejemplo, en la del seno, que es la que habíamos visto antes, vimos que con un método quedaban por debajo y con el otro método quedaban por encima. Entonces, lo que uno puede ponerse a pensar en esa situación es que, ok, si utilizo el método explícito para el problema con seno, prácticamente la función como que queda por debajo, es decir, no alcanza hasta la solución exacta, se queda corta, por decirlo así. En cambio, si yo le pongo el método implícito, se pasa. Entonces, vemos como un punto intermedio ahí, un punto que combine lo explícito y lo implícito de cierta forma. Entonces, esa es la motivación para empezar a hablar sobre sobre el método teta. Vamos a ver. Quedarme solo aquí. Entonces, para el método teta. Bueno, en sí son los métodos teta, porque en sí para cada teta se genera un método diferente. Entonces, vamos a ver. La noción es que para el método explícito, nosotros podemos escribir u sub i coma j más 1 menos u sub i coma j. Esto lo podemos escribir como un cierto término h sub i j, y para el método implícito va a quedar algo similar. Si en el método implícito despejamos para esta resta,
lo que nos va a quedar es un cierto término que dependiendo de, va a quedar dependiendo de i y de j más 1, donde esta expresión, para que quede más claro, h y coma j es simplemente esta relación que surgió en los dos métodos, 3 lambda por u sub i más 1 coma j menos 2 sub i j más u sub i menos 1 j. Y todo esto menos k por fi, fij. Entonces, para el método explícito era directamente tal cual. Para el método implícito, lo único que tuvimos que hacer es como correr el índice en J1 para hacia adelante para que encaje todo. Porque si no, esto de aquí, a ver, aunque este de aquí no debería ser. Sí, tiene que quedar así. Lo que sucede es que si yo esta expresión sustituyo J en lugar de J más 1, o mejor dicho, pongo J más 1 en lugar de J, nos va a quedar algo diferente al método implícito. Pero si el método implícito que vimos ayer le incrementamos o le corremos el índice J en 1, va a quedar tal cual. Entonces, prácticamente podemos resumir estos dos métodos de esta forma. Entonces, ¿en qué consiste el método teta o los métodos teta? En que se va a hacer una combinación convexa de esta situación. De todo lo que tenemos aquí, se va a hacer una combinación convexa. Una combinación convexa es simplemente, bueno, lo van a estudiar más a detalle en programación matemática 2, pero una combinación convexa es prácticamente elegir un punto en un segmento. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, un segmento aquí, un segmento con los puntos U y V, entonces cualquier punto en esta recta se puede obtener mediante una combinación convexa de U y V. Entonces, este punto de aquí se puede obtener como un lambda U más 1 menos lambda V. Esto es una combinación convexa. Bueno, es una combinación convexa. Si lambda está entre 0 y 1. Si no está entre 0 y 1, no es una combinación convexa, es solamente una combinación. Ya. Pero ok. Y ven que eso, este estilo de combinación convexa realmente nos interesa porque, como les digo, en el problema con seno, el método explícito no era suficiente, se quedaba por debajo. Y el método implícito era demasiado, se sobrepasaba a la función. Entonces, pues si una combinación convexa me da como un punto intermedio, no necesariamente en el medio, pero sí un punto en la recta que une a los dos, por decirlo así, entonces quizás podríamos encontrar un mejor teta, para el cual, en lugar de lambda vamos a usar teta, por cierto, podríamos encontrar un teta que, o un escalar, tal que esa combinación haga que se ajuste todavía más. En lugar de que se pase o en lugar de que falte, se ajuste exactamente al punto. Como por decirlo así, ocupo un 25% del explícito y un 75% de implícito, y con eso queda perfecto. Entonces, ese es el objetivo de los métodos teta. Entonces, el método teta o los métodos teta se construyen utilizando una combinación convexa de los métodos implícito y explícito.
Concretamente, vamos a llegar a que u en i j más 1 menos u en i j sea igual a teta por h y j más 1 menos teta por h en i y j más 1. Entonces, este lo pudiésemos expandir para dejar de un solo el método, porque ven, en primer lugar va a quedar implícito, salvo para cierto valor de teta. Y, pues bueno, pero desarrollémoslo entonces, solo para verlo. Entonces, más explícitamente, tendríamos u sub i, j más 1 menos u sub i, j igual a 1 menos teta por lambda u sub i más 1, coma j menos 2 lambda u sub i, j más lambda u sub i, coma j, u sub i menos 1, coma j y el término de la función menos k fi en j más 1 más teta por lambda u sub i más u y a ver, este tendría que ser sí, u sub i más 1, aunque vamos a ver si este es para el j más 1, entonces todos estos son j más 1. Okay. Aquí u sub i j entonces, así expandido, podemos observar que para teta distinto de 1, el método es implícito. ¿Por qué? Porque si teta es distinto de 1, estos términos de aquí arriba no se van a, o no tienen necesariamente por qué cancelarse. Específicamente son estos tres. Entonces, si esos tres no se cancelan, entonces el método va a ser explícito porque no conocemos en sí el valor de u en el tiempo j más 1. De hecho, podemos hacer un stencil del método, ya teniéndolo así, para ver qué tal. Entonces, yo tengo aquí dos tiempos. Tengo tj y tj más 1. Y tengo tres posiciones. Xi menos 1, xi y xi más 1. Ok, y aquí estoy utilizando estos tres nodos de aquí abajo. Los estoy utilizando. Lo estoy utilizando aquí. Y también estoy utilizando los de arriba, solo que los de arriba, como son de como son del paso siguiente, pues en teoría no deberían de ser conocidos. Y lo estoy utilizando justo aquí. Y estos dos también ya están incluidos. El i, j está aquí. Y el i, j más 1 está arriba. Entonces, este sería el stencil del método teta. Y en sí sería para teta distinto de 1. De hecho, sería para teta distinto de 1 y distinto de 0. Porque si, ¿qué sucede? Si teta es distinto de 1,
o mejor dicho, si teta es igual a 1, todo esto de acá arriba se va. O sea que no utilizo los tres nodos, realmente solo utilizo este, que es el de aquí. Y si teta es igual a 0, entonces todos estos de aquí abajo no van a estar. O sea que no utilizo todos los nodos de abajo, solo utilizo este. De hecho, si teta es igual a 1, el método que queda es el método implícito, el que vimos ayer. Si teta es igual a 0, el método que queda es el método explícito. Y es el único valor para el cual los métodos teta son explícitos. ¿Ok? Entonces, eso es prácticamente este análisis que hicimos aquí. Realmente es lo que nosotros queríamos. Si teta es igual a 1, es el método implícito. Perdón, este era si teta es igual a 0. Si teta es igual a 0, el método que queda es el implícito. Si teta es igual a 1, el método que queda es el explícito. Así que si teta toma, por ejemplo, un valor de un medio, tendría que quedarme algo que sea como una combinación de los dos y en teoría que sea mejor. De hecho, cuando teta es igual a un medio, ese es un método que tal vez lo vimos la siguiente clase y se llama el método de Crank-Nicolson. Es uno de los métodos más potentes y más utilizados en ecuaciones diferenciales parciales, específicamente para el problema de la ecuación del calor. El método de Crank-Nicolson. Entonces, realmente es un método que, o estos métodos teta son un método que vale la pena analizar, porque involucran varios métodos que son buenos. Ok, entonces, ¿y por qué el método de Crank-Nicolson es tan bueno? Pues resulta que nosotros hemos analizado en estos días que el método implícito tiene un orden de truncamiento de O de H cuadrado más O de K, y el método explícito también, tanto explícito como implícito, tienen un orden de truncamiento O de H cuadrado más K. Entonces, eso vamos a colocarlo aquí como los métodos implícito y explícito tienen error de truncamiento O de H cuadrado más O de K. En el peor de los casos, porque en sí, si teta varía entre diferentes situaciones, entre diferentes valores, en el peor de los casos, los métodos teta también son o también tienen orden de truncamiento igual a estos. Bueno, orden del error de truncamiento. O de H cuadrado más O de K. Sin embargo, puede demostrarse que
para teta igual a un medio, que es el que les digo de Crank Nicholson, el error de truncamiento, es O de H cuadrado más O de K cuadrado. O sea, hay una mejoría en el orden. Entonces, es por eso que el Crank-Nicholson es bastante utilizado, porque es un método teta y a la vez es prácticamente el mejor método teta en términos del error de truncamiento. Entonces, ¿qué? La cuestión es, bueno, ya conocimos el método, sabemos que para teta igual a un medio se produce un método increíble, pero de ahí, ¿qué más? Increíble en el sentido del orden de truncamiento, pero sabemos que el orden de truncamiento no lo es todo en cuanto a métodos numéricos. Necesitamos analizar la estabilidad. Entonces, aquí, la verdad, si nos ponemos a hacerlo en clase, probablemente nos llevaría unos 30 minutos por lo menos por la cantidad de términos que hay. Pero sí los invito yo a que lo realicen con el detalle para analizar la estabilidad. Entonces, lo que vamos a analizar en este punto es solamente la conclusión de a lo que se tendría que llegar si analizamos estabilidad para este método. Entonces, el factor de amplificación. Para los métodos teta, es, y a esto tendríamos que llegar, kappa, ven que el kappa siempre intento hacerlo como un poquito más curvo así, digo por si algunas veces no se entiende mi caligrafía, que okay, kappa sería 1 menos 4 lambda teta seno cuadrado, de RH entre 2, entre 1 más 4 lambda por 1 menos teta seno cuadrado de RH entre 2. Ok. Entonces aquí la única pregunta es, bueno, ¿y será este método implícito o explícito o qué? Perdón, no implícito, explícito. ¿Será el método estable o condicionalmente estable? Entonces, para eso tendríamos que analizar la desigualdad kappa menor o igual que 1. Ok, entonces, creo que para esto sí tenemos el chance. Entonces vamos a desarrollarlo. Entonces, para analizar si kappa es menor o igual que menos 1, veamos que esto esté de esta forma. Pero si no me dije nada, creo que no. Y esto es menor o igual que 1. Ahora, ¿qué sucede? No podemos asegurar de primera mano, a ver. Sí, no podríamos asegurar exactamente que lo de arriba sea positivo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Así como está, con las 12 desigualdades al mismo tiempo. Lo peor que puede pasar es que alguno de los lados en algún punto se haga trivial y entonces pues no haga falta comprobarlo. Entonces, tendríamos menos 1, menos 4 lambda, 1 menos teta, seno cuadrado de RH sobre 2. Menor o igual que 1 menos 4 lambda teta seno de cuadrado de RH entre 2
y esto menor o igual que 1 más 4 lambda teta, no, 1 menos teta, seno cuadrado de RH sobre 2. Ok, porque lo de abajo sí tenemos garantizado de que es positivo. Porque como teta, y bueno, quizás no lo mencioné, pero lo hice dentro de la parte de combinación convexa, aquí este teta tiene que estar entre 0 y 1 para que la combinación sea convexa. Entonces, teta está entre 0 y 1, así que estas dos cantidades son siempre positivas. Tanto el teta como el 1 menos teta. Entonces, tengo este número positivo sumando 4 que es positivo, lambda que es positivo, 1 menos teta que es positivo, y seno cuadrado de RH que es por lo menos mayor o igual que 0. Así que esto de abajo es positivo, garantizado. Así que puedo hacer la multiplicación sin que me cambie de signo. Ahora, aquí de este lado izquierdo, lo que voy a hacer es sumar en ambos lados, o mejor lo divido, mejor separo. Voy a sumar en los tres lados 4 lambda teta seno cuadrado de RH. Es decir, voy a quitar esto de aquí. Voy a dejar solo el 1 en medio. Entonces podemos notar que en sí, aquí en el lado izquierdo, lo que nos va a quedar es menos 1 menos 4 lambda seno cuadrado de RH entre 2 más 8 lambda teta seno cuadrado de RH entre 2. ¿Por qué más 8? Porque aquí tengo menos 4 y menos teta. Entonces va a quedar 4 positivo y si le sumo este también, van a quedar otros 4. Sin embargo, del lado derecho, aquí solamente me va a quedar el 1. Y no, perdón, el 1 y la parte de lambda, ¿verdad? 4 lambda seno cuadrado de RH entre 2. Porque la parte del teta se va a cancelar con esta porque sería la misma. 4 lambda teta seno cuadrado. Y con signo negativo. Entonces se va a cancelar. En este punto podemos observar que el lado derecho se cumple. Porque todo esto es positivo. O es mayor o igual que 0. Así que va a ser mayor o igual que 1. Así que el lado derecho se cumple. Nos quedamos con el lado izquierdo. Entonces, bueno, voy a mandar este 1 para la derecha. Y despejar para lambda. Entonces, voy a tener, puedo sacar, a ver, va a quedar menor o igual que 2, puedo sacar el lambda de factor común, puedo sacar un 4 de factor común, puedo sacar un seno cuadrado de RH de factor común, entre 2, y lo que me queda es 2 teta menos 1. ¿Ok? Entonces, esto nos queda que lambda seno cuadrado de RH entre 2, por 2 teta menos 1. Esto es menor o igual que 2. Y podemos nosotros garantizar de que esto se cumple si lo de adentro es menor o igual que 1. Mejor dicho, si todo lo que está... A ver, ¿cómo sería la cosa? Para garantizar que esto sea menor que 2. Bastaría con que esta multiplicación de lambda menos por 2 teta menos 1 sea menor o igual que, perdón, no mandé dividir el 4. El 4, eso, medio entonces. Entonces, si esta multiplicación de lambda con 2 teta menos 1 es menor que o menor o igual que un medio, entonces el hecho de que le multiplique el seno cuadrado va a seguirlo cumpliendo. Entonces, esta desigualdad se cumple si T
teta por 2, perdón, lambda por 2 teta menos 1 es menor o igual que omega. Ok, la respuesta aquí es, entonces, ¿es condicionalmente estable o no? Todavía hay que ver. Entonces, veamos que si yo tengo que teta está entre 0 y 1 medio, este número va a ser negativo, realmente. En ese caso no hay nada que comprobar. Si todo el número que está ahí es negativo, entonces se va a cumplir. Veamos que en sí el método es estable si teta está entre 0 y 1 medio. ¿Okay? Y esto tiene bastante sentido porque si cuando teta es igual a 0, yo tengo el método implícito, el cual es estable, prácticamente estoy diciendo que si el método teta está más cerca del método implícito, entonces va a conservar la estabilidad. Pero ¿qué pasa si no? Pero si teta está entre un medio y uno, ven que excluye el un medio porque en ese caso esto sería cero, así que se cumpliría sin ninguna restricción, así que lo tengo que excluir. Entonces yo tengo una restricción para lambda, porque entonces esto tiene que cumplirse. Entonces me quedaría que lambda debe de ser menor o igual que 1 sobre 2 por 2 teta menos 1. Si lambda está aquí. Por lo tanto, el método es condicionalmente estable en esta condición. O mejor dicho, si teta está entre estos valores, el método teta que resulta es condicionalmente estable. Lo cual tiene sentido porque si el método teta está más cerca del método que es condicionalmente estable, uno podría esperar de que el método resultante fuese condicionalmente estable. Lo curioso es que ocurre en un medio, porque nada nos garantizaba de que debía ser exactamente la mitad, pero sí ocurre. Ok, entonces, lo único que nos resta es, y con teta igual a un medio, entonces, ¿qué tiene de especial ese valor? ¿Será que la estabilidad se comporta de alguna determinada manera ahí, por ser el punto fronterizo? Entonces, eso lo vamos a estudiar la siguiente clase, que vamos a estudiar directamente el método de Crank-Nicolson, el cual es un método que, aunque se puede comprobar que es un método teta, es un método que surge a partir de cuadratura numérica. Entonces, abriendo ese tema, vamos a estudiar el tema de Crank-Nicolson, porque así vamos a poder tener exactamente el término del error para el método de Crank-Nicolson, y con eso pues podríamos estudiar qué pasaría con la estabilidad. Y de hecho es un tema muy interesante por una gráfica que les voy a mostrar, no hoy, pero sí una gráfica que les voy a mostrar, y eso deriva en que específicamente para ese caso de teta igual a un medio, el método de Crank-Nicolson, que es el que resulta, tiene unos ciertos comportamientos raros. Es como que es estable y a la vez tiene ciertas regiones de inestabilidad. Lo cual es bastante raro. Pero lo que sucede entonces es que hay que determinar otro tipo de estabilidad que se llama L-estabilidad. Si esa L-estabilidad se cumple, entonces sí vamos a tener que... o sí vamos a tener, o mejor dicho, cuando estudiamos el método de Crank-Nicolson en la siguiente clase, nos vamos a dar cuenta que este tipo de estabilidad
no resuelve todos los problemas. Hay unas cuantas cosas que son o que dan para pensar. Y eso se resuelve mediante el concepto de L estabilidad. Pero bueno, eso lo vamos a ir estudiando más la siguiente clase. Por hoy lo interesante eran los métodos teta. Y pues, bueno, les dejaría entonces con esa mini tarea de llegar a este factor de amplificación para los métodos teta. Y pues, igualmente, si ustedes lo realizan, me lo pueden mandar y yo les puedo checar de que hayan llegado de forma adecuada. ¿Sí? Entonces, por hoy creo que quedaríamos aquí. Solo déjenme analizar una pequeña cosa. Okay. Okay, creo que sí, deberíamos de reunirnos mañana para ver eso del método de Kang-Nicholson y la L estabilidad para cubrirla de la mejor manera el contenido. Porque así terminaríamos prácticamente contenido la próxima semana o si no el lunes de las que sigue, pero el contenido del segundo parcial prácticamente lo estaríamos acabando la próxima semana. Entonces, para que no nos quede en medio de semana el fin del parcial, entonces creo que deberíamos de reunirnos mañana para ver al menos una parte de lo de Kang-Nicholson y los métodos basados en cuadratura, a ver hasta dónde llegamos. Listo, entonces. ¿Para qué fecha quedaría el examen, Lee? Viendo cómo vamos, yo creo que debería de quedar para el 26 más o menos. Okay. Cerca del 26. ¿Listo? Bueno, entonces, que tengan feliz tarde. Vemos gracias, Lee, mañana. ¿Listo? Gracias.